Continuamos con más información en Noticiero Central. En este caso compartimos los principales títulos internacionales. Estados Unidos expulsó al embajador de Ecuador. El gobierno de Estados Unidos instó hoy al embajador de Ecuador en ese país, Luis Gallegos, a que abandone el país lo antes posible en respuesta a la misma actitud que el martes adoptó Quito con la embajadora norteamericana. La reacción de Estados Unidos, al igual que Ecuador declaró persona no grata al diplomático acreditado, incluye además la suspensión de la ronda del diálogo bilateral estipulada para junio y una alta probabilidad de que Washington no extienda los beneficios arancelarios a las exportaciones ecuatorianas. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño calificó hoy la respuesta de Estados Unidos como absolutamente explicable y aseguró que el gobierno de Correa conocía la posibilidad de esta reacción, ya que diplomáticamente es lo que se acostumbra a hacer. El martes, el gobierno de Ecuador declaró persona no grata a la embajadora estadounidense en Quito y le pidió que abandonara el país por haber afirmado que el presidente Rafael Correa conocía supuestos actos de corrupción policial, de acuerdo a cables diplomáticos filtrados por el sitio Wikileaks. Bolivia. Trabajadores siguen de paro. Por segundo día consecutivo y convocados por la Central Obrera Boliviana, los trabajadores de ese país realizan un paro en demanda de un aumento salarial mayor al 10% ofrecido por el presidente Evo Morales. Los trabajadores reclaman también la creación de fuentes de trabajo y un espacio para discutir la política económica del país con el Ejecutivo Nacional. Desde el gobierno lamentaron la medida, argumentando que en ningún momento se cerraron los canales de diálogo. Portugal pide rescate a la Unión Europea. El gobierno de Portugal envió a la Comisión Europea una petición de ayuda económica para superar la grave crisis financiera por la que atraviesa. El primer ministro José Sócrates dijo que el pedido de ayuda financiera resulta inevitable, a la vez que aseguró que intentará que tal medida tenga el menor costo posible para los ciudadanos. Portugal debe enfrentar el próximo 15 de abril un pago de 4.250 millones de euros y el 15 de junio otro de 4.900 millones de la misma moneda en concepto de deuda externa. La sociedad portuguesa se encuentra más que preocupada, ya que existen probabilidades ciertas que el gobierno luso imponga medidas de ajustes similares a las llevadas adelante en Grecia y España. Y ahora seguimos con las noticias internacionales. En este caso presentamos y le damos la bienvenida a nuestro cronista de Noticias Internacionales, Pablo Fernández. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, recién estábamos compartiendo los títulos internacionales y había una noticia que faltaba, pero falta porque vamos a desarrollar a continuación y tiene que ver con la crisis en Indonesia. ¿Qué está pasando en este país? En Islandia, en realidad. Se me confunde un poco. No, está bien, porque en realidad de Islandia lo poco que se sabe tiene que ver siempre con una estructura más basada en entretenimiento, ¿no? Porque Islandia a los melómanos les va a sonar porque es el país de Björk o el país de Sigur Rós, otro fenómeno de la música en los últimos 10 años. Pero bueno, Islandia se ha transformado en un poco lo que habíamos hablado cuando empezamos en TV Central, las famosas revoluciones silenciadas, ¿no? Si hay una muestra hoy en la agenda internacional de lo que es el apagón mediático, es lo que está pasando en Islandia, un cambio de gobierno provocado por una asamblea masiva. Si bien Islandia es un país pequeño, Islandia hoy es el país más grande del mundo en ese aspecto, 350.000 personas que habitan ese país pequeño, glacial, ¿no? Un país que está ubicado en un contexto geográfico muy complicado, no conoce mucho lo que es el verano o las estaciones, pero que hoy tiene este calor de combatividad que ha logrado. Primero, asambleas en todo el país, ya es un detalle que abre los ojos a cualquier analista. Una asamblea constituyente, con lo cual habla claramente de que el país empezó a redactar sus nuevas leyes. Y después el impacto que tiene que ver, primero para nosotros, países del tercer mundo siempre sojuzgados por potencias extranjeras o por la traición de las burguesías locales. Los banqueros presos. Eso es todo un símbolo. Nosotros que estamos acostumbrados a ver cómo se rescata no a las personas sino a los bancos, como uno de los principales CEO de la British Petroleum estaba de vacaciones mientras desaparecía el Golfo de México contaminado y hoy pareciera que no hubiera pasado nada. Todo esto que tiene que ver con los sueldos que se aumentan y esas pensiones fabulosas que se dieron la JP Morgan y tantos casos después de que el Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal, los rescatara. Y hoy encontramos a Islandia, que ha hecho todo lo contrario. Recién en los títulos se leía que Portugal está pidiendo plata. A Islandia le pasa una situación parecida. Islandia también el mejor alumno del Fondo Monetario en ese momento. En el momento en el cual las reformas neoliberales parecían avanzar sin ningún tipo de problemas. Y ahí es cuando estalla esta crisis. Este epicentro que viene del 2009 se traslada a Europa y empiezan a hacer caer a todos los gobiernos, como por ejemplo los gobiernos que adoptaron esas medidas, ¿no? Lo más reconocible para nosotros es España, que tiene un 20% de desocupación y que no logra salir de la crisis, que ahora, bueno, desesperados los capitales españoles a ver qué va a pasar en Libia. Pero tenemos lo de Francia, países paralizados, lo de Grecia, 10 huelgas generales, 10 huelgas generales, no hay que olvidarse la revolución de los estudiantes, la paralización de los principales centros de trabajo también en lo que tiene que ver con el este europeo. Y ahora lo que estábamos leyendo de Portugal, precisamente. Portugal que está pidiendo otra vez plata, ¿no? Sabiendo que los halcones del ajuste, que son los alemanes, el Estado que maneja el ajuste en Europa, los hace arrodillarse, ¿no? Ese es el costo que tienen los países que entran en estas categorías. Les cuento todo esto porque hay un país que dice no. No solamente no vamos a pedir ayuda al Fondo Monetario, no solamente no vamos a pagar ese desfalco que es responsabilidad de banqueros y de capitales transnacionales, sino que además vamos a hacer caer al gobierno que pretende hacer lo contrario. Dos gobiernos cayeron. Algo que por ahí es impensado, ¿no? En definitiva, quizás también en parte por eso es que en los medios no es parte de la agenda, digamos, ¿no? Porque que esto se sepa quizás no le conviene a alguien. Claro, el punto es por qué nunca nos enteramos o por qué nunca vamos a ver, y mucho menos en medios regionales, salvo TV Central, el hecho de que un país decide convocar una asamblea constituyente, reemplazar todos los puestos del Estado y dictar una política económica que contradice abiertamente lo que recién estábamos viendo. No van a pedir ningún tipo de rescate y van a ir presos las personas que hicieron este desfalco. Hay 8 banqueros que fueron extraditados de Londres, hay 12 que ya están siendo juzgados. Eso es lo importante, ¿no? Lo que, trasladando las normas que dice Joseph Stiglitz, cuando dice el que tiene que pagar es el acreedor, no el contribuyente, ¿no? Trasladémoslo a la órbita neuquina, lo que puede pasar si la cantidad de falcos que han hecho los últimos gobiernos provinciales, de repente ahora estuvieron los responsables tras las rejas o por lo menos siendo juzgados, no el dinero público saliendo a tapar esos enormes baches. Eso pasa en un país que curiosamente en menos de 2 meses provocó todo esto. Entonces uno puede hacer un pequeño juego muy sencillo entrando en internet o buscando en las tapas de los diarios locales, nacionales. No aparece en ningún momento. No aparece ni en la agenda de los noticieros, ni en la agenda de las radios, ni en la agenda de los diarios. O sea, Islandia, por eso se habla la revolución silenciada. Pero eso está pasando. Entonces también nos provoca esta interpelación como trabajadores de medios de comunicación. ¿Es real el apagón mediático? ¿Es real que hay una dictadura mediática? Ahora, ¿se puede, Pablo, disculpame que te interrumpa, ¿se puede realmente generar eso, un apagón mediático? ¿Es posible que eso ocurra? Me parece que el último detalle que podemos tener en cuenta es que no se habló más de los supuestos bombardeos de Gaddafi sobre Trípoli, ¿no? Una vez que se comprobó que no existieron los bombardeos, pero todos los medios habían asustado y preparado esa cuestión psicológica que Gaddafi estaba bombardeando a su propia gente, se apaga el tema, ¿no? No salió en ningún medio más y se hablaba ya de otra. No se habló nunca más de la relación entre Gaddafi y Sarkozy cuando se comprueba que Gaddafi le paga la campaña electoral a Sarkozy. Sí se habla obviamente de las bombas, sí se habla de que la OTAN avanza, que los rebeldes se pelean, no se pelean, si Benghazi sí, si Benghazi no. Pero esos son los apagones mediáticos. Un detalle muy sencillo, no se puede hablar más de lo que significa hoy Haití, que se está discutiendo en este momento en Naciones Unidas, quién tiene que tomar las riendas en Haití, si el Consejo de Seguridad o Naciones Unidas, los países del tercer mundo están diciendo Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no tiene que entrar ahí, porque el Consejo de Seguridad es invasión, es lo que está pasando en Libia. Eso es un apagón mediático, no está en la agenda de los medios. Un tema muy sencillo para trasladarlo a la órbita nacional, en el momento en el cual, por ejemplo, el gran oligopolio argentino decide hablar o no sobre la supuesta intención de extorsión de sindicalistas a un medio de comunicación, en ese mismo momento los abogados de Felipe y Marcela Herrera de Noble estaban negándose una vez más a la extracción de sangre, un tema que nosotros no vamos a conocer por la agenda mediática. Esos son los apagones mediáticos, ¿no? Y nos interpela, yo decía, como trabajadores de un medio alternativo, de un medio que está planteando también quebrar esa lógica, como es un canal de televisión desde una central sindical, el hecho de que efectivamente las agendas no las pueden imponer más estas transnacionales de la información, ¿no? Que son como correas de transmisión de un pensamiento único que tiene todas estas grietas, estas 300.000 personas que han salido, estas asambleas populares, esto de ver a los banqueros presos, que es todo un símbolo, ¿no? Vos fijate que en Argentina, hace poco hablamos del golpe, no hay un solo banquero preso, que es imposible pensar en el golpe de Estado sin el capital económico que está exigiendo, necesito que esos recursos del Estado queden en mi poder, ¿cómo lo puedo hacer? Y hay que hacer una transferencia brutal. Pablo, gracias, muy claro como siempre y por supuesto te vamos a esperar la semana que viene para seguir con más información, en este caso, bueno, como todo lo que nos estabas comentando, muy claro como siempre. Gracias. Bueno, acá estaremos. Y bueno, entonces de esta manera estábamos con Pablo Fernández, cronista de política internacional. Por supuesto vamos a seguir hablando con él más adelante para poder hacer mucho más amplio el debate. Nosotros hacemos una nueva pausa en Noticiero Central, ya regresamos. Cuando volvamos a Noticiero Central, elecciones 2011, la Coalición Cívica presentó su fórmula. Con una conferencia de prensa, la Coalición Cívica ARI presentó en sociedad a su fórmula a gobernador y vice de cara a las elecciones del próximo 12 de junio, conformada por Ricardo Villar y Leandro López.